una noche de diversión terminó en agresiones. Lo agredieron a correazos, puñetes y patadas. Este joven vestido con un polo anaranjado buscaba cubrirse la cabeza con sus manos. A un lado de la escena se aprecia una señorita que intenta persuadir a este grupo de vigilantes vestidos con terno e identificados con las casacas de la discoteca Mr. Juerga. Luego de unos segundos, el joven se repone y busca alejarse acompañado de la señorita. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 5 de la madrugada del último viernes en el Jirón, Ayacucho. Los vecinos del lugar se mostraron molestos e indignados por los constantes pleitos y bullicios que originan las fiestas realizadas en los locales de diversión ubicados alrededor de las calles Junín, Libertad y Ayacucho. En una batalla campal se convirtió una noche de diversión para estos jóvenes, que en aparente estado de ebriedad se enfrentaban a los miembros de seguridad, con botellas y vasos que eran lanzados por ambos bandos. Los más perjudicados fueron los vecinos, que no pudieron descansar. Asimismo, los transportistas, debido a que ellos terminaron con las lunas de sus vehículos rotos, fueron varios daños materiales. Además, se mostró una larga fila de vehículos en la zona, pues ellos reclamaron que fueron perjudicados por el conflicto que se realizó en el lugar.